Pero justamente estamos tratando de explicar. Además, le explico, estoy cansado, porque es fácil. Todos perdimos la capacidad de jugar porque sacamos el niño que llevamos dentro. Por eso le digo. Pero lo difícil es aguantar este cerebro tirano. Ortiva, nos tenés cansados. Estamos explicando de cómo el cerebro nos tortura desde niñas por la adolescencia hasta llegar al hombre adulto, ¿se dieron cuenta? Sí. Y es difícil. La ansiedad vio cómo nos tiene. Y es difícil ser hombre adulto y soportar los mandatos. ¿Los qué? Ser hombre adulto y soportar los mandatos. ¿Usted me puede explicar, caballera, qué son los mandatos? Mandato es cuando sos hombre adulto. Y te dan ganas de mandar toda la mierda. Y en adulto yo me convertí, ¿qué fue lo que pasó? Y en adulto yo me convertí, ¿qué fue lo que pasó? Yo pensé que era fisiológico. Cuando me empezó a crecer el vello. El acné ya me había salido. Creció el olor a chivo. Estaba hecho un bandido. Era bien rebelde. A fumar yo comencé. Me hice las 5 horas. Y la voz también cambié. Sobre sexo yo empecé a saber. Y el cuerpo me empezaba a responder. De repente despertaba el bicho. Disimulaba con los bolsillos. No aguantaba más. Manuelita un día se despertó. Tonto. Y en adulto yo me convertí, ¿qué fue lo que pasó? Y en adulto yo me convertí, ¿qué fue lo que pasó? Sí, yo me di cuenta que me hice adulto porque antes cuando era niño y me lastimaba me ponían una curita. Y ahora, si me quiero curar, me voy al bar. Yo me di cuenta que era adulto porque yo antes a mí me vestían. Y ahora me desvisten. Se supone que llegar adulto consistía en perseguir un sueño. Yo quería ser un ingeniero, comprarme una casa. La familia lo primero, la boda fue un sueño. Luego la luna de miel, viajar por el mundo. Ser feliz es un placer, sin embargo esto no es la adultez. Se complicó todo después del debate. Porque ya empecé con el bruxismo y con un pico de tres conmigo y no aguanto más. La presión alta me apareció, en el divorcio estoy. Quedé sin bienes, es un mal negocio la separación. Separación. Se cae el pelo, ya tengo presbicia y colesterol. Estoy al horno porque ya no zafo del proctólogo. Es difícil llevar a cabo esto de ser hombre y adulto en esta sociedad. Claro, ¿por qué no podemos llorar, emocionarnos viendo la novela? ¿O por qué no podemos ver Utilísima? ¿Por qué no podemos llorar viendo El Sultán? Que soy padre de una niña. Tiene 12 y quiere ser modelo. Miro los ojos de sus amigos. Son todos pervertidos. Se la van a ver conmigo. La nena es de papi. Aunque pase la niñez, toda la confianza siempre yo le brindaré. Si es un chico bien, yo lo aceptaré. Vos a tu padre lo tenés que obedecer. Cayó con uno de 30 añitos. Le pidió prestado calzoncillo. Y encima es pa. Raja de acá, yo te voy a enseñar quién es el jefe acá. ¿Qué te pensas? No te la ganarás, la nena es de papá. En macho, macho yo me convertí, de masculino soy. En macho, macho yo me convertí, desesperado estoy. Desesperado estoy.
frase, la verdad... ¿Entendió? La verdad que entendí que son los mandatos. Pero reitero, es fácil sacar el niño que llevamos adentro. Lo difícil es mantener el hombre que llevamos afuera. Eso es lo difícil. Aprendimos a ser hombres desde la pequeña infancia. Ser macho es la enseñanza, sin sentimiento que estorbe. Evitar feminidades, restringir las emociones. Ser fuertes desde la más tierna infancia, sin saber cuál es la gracia de correr con esa suerte.